potencia tu circulación sanguínea con remedios naturales. Una óptima circulación sanguínea es vital para nuestra salud. Transporta oxígeno y nutrientes esenciales a todo el cuerpo, asegurando el funcionamiento adecuado de órganos y tejidos. La circulación influye en múltiples aspectos de nuestra salud. Desde la energía diaria hasta la capacidad de recuperación muscular, un flujo sanguíneo eficiente es clave para mantenernos en óptimas condiciones. La hidroterapia, utilizando agua a diferentes temperaturas, es un remedio casero efectivo para estimular la circulación. Alternar entre agua caliente y fría ayuda a activar la circulación sanguínea de manera natural. Caminar descalzo sobre la hierba no solo es revitalizante, sino que también estimula puntos de circulación en los pies. Esta práctica sencilla mejora el flujo sanguíneo y la conexión con la tierra. Los aceites esenciales, especialmente el de romero, son excelentes para masajes que favorecen la circulación. Aplicados con suaves masajes, pueden ayudar a activar el flujo sanguíneo y ofrecen un aroma relajante. La alimentación juega un papel crucial en el mantenimiento de una buena circulación sanguínea. Incorporar alimentos ricos en antioxidantes, como bayas y cítricos, ayuda a fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos. Estos nutrientes no solo protegen contra el daño celular, sino que también mejoran el flujo sanguíneo a través del cuerpo, facilitando la entrega de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Practicar la respiración profunda es otra técnica efectiva para promover una mejor circulación. Este ejercicio simple pero poderoso ayuda a oxigenar la sangre y estimular el flujo sanguíneo. Al inhalar profundamente y exhalar lentamente, se reduce el estrés y la tensión en el cuerpo, lo que permite que los vasos sanguíneos se relajen y mejore la circulación general. El ejercicio regular es esencial para mantener una circulación sanguínea saludable. Actividades como caminar, nadar o andar en bicicleta estimulan el sistema cardiovascular, fortaleciendo el corazón y permitiendo que la sangre fluya más libremente por todo el cuerpo. Este hábito no solo mejora la circulación, sino que también reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Beber agua suficiente es fundamental para una buena circulación sanguínea. El agua ayuda a mantener la sangre fluida, evitando que se espese y dificulte su paso por los vasos sanguíneos. Mantenerse hidratado es una forma sencilla pero efectiva de asegurar que todos los sistemas del cuerpo funcionen adecuadamente, incluido el circulatorio. La aplicación de compresas calientes y frías en áreas específicas puede estimular la circulación sanguínea. El calor ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, mejorando el flujo sanguíneo, mientras que el frío reduce la inflamación y la hinchazón. Alternar entre calor y frío es un remedio casero eficaz para fomentar una circulación saludable en áreas problemáticas. El consumo moderado de vino tinto ofrece beneficios gracias al resveratrol, un potente antioxidante que mejora la circulación sanguínea. Esta sustancia ayuda en la dilatación de los vasos sanguíneos, favoreciendo un mejor flujo de sangre y previniendo problemas cardiovasculares. Sin embargo, es crucial enfatizar la moderación para evitar efectos adversos. Un remedio casero eficaz para la circulación es el uso de jengibre. Esta raíz favorece el flujo sanguíneo gracias a sus propiedades antiinflamatorias y de calentamiento. Preparar una infusión de jengibre puede ser una manera sencilla y deliciosa de incorporar este beneficio a tu rutina diaria, estimulando así una mejor circulación. La técnica de elevación de piernas es simple pero efectiva. Consiste en recostarse y elevar las piernas por encima del nivel del corazón, lo que facilita el retorno venoso. Practicar esta técnica diariamente puede aliviar la sensación de pesadez en las piernas y mejorar la circulación significativamente. El yoga no solo es una práctica que promueve la flexibilidad y la relajación, sino que también tiene posturas específicas destinadas a mejorar la circulación sanguínea. Posiciones como la del perro boca abajo ayudan a revitalizar el flujo sanguíneo hacia el corazón, ofreciendo un efecto rejuvenecedor para el cuerpo. Reducir el estrés es esencial para una circulación sanguínea saludable. La meditación, al promover la relajación y disminuir el estrés, puede tener un impacto significativo en la mejora de la circulación. Al relajar el cuerpo y la mente, se facilita un flujo sanguíneo más eficiente, ayudando a prevenir problemas de salud a largo plazo. La elección de ropa cómoda es fundamental para una circulación sanguínea saludable. Prendas ajustadas pueden restringir el flujo sanguíneo, causando incomodidad y problemas de salud a largo plazo. Prioriza siempre el confort. Los baños de contraste, alternando agua caliente y fría, son excelentes para estimular la circulación en las extremidades. Esta técnica simple pero efectiva mejora el flujo sanguíneo y puede aliviar la fatiga muscular.
Abandonar el hábito de fumar es crucial para mejorar la circulación sanguínea. El tabaco constriñe los vasos sanguíneos, dificultando la circulación. Dejar de fumar incrementa la capacidad del cuerpo para oxigenarse adecuadamente. Los masajes específicos en piernas y brazos pueden ser muy beneficiosos para la circulación. Técnicas como el amasamiento y la presión ligera ayudan a estimular el flujo sanguíneo, ofreciendo relajación y bienestar. Es vital recordar la importancia de consultar a un profesional de la salud para obtener consejos personalizados sobre la circulación sanguínea. Mantener un estilo de vida saludable es clave, pero el asesoramiento profesional es insustituible.